Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de FLIR. Él se va a presentar, nos va a contar qué hace en la compañía. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias, muy bien. Espero que ustedes estén ahí muy bien y seguros, ¿no? Mira, mi nombre es Marcio Góes. Yo soy gerente de ventas de FLIR Latinoamérica. Nosotros estamos ahí encargados a soportar todo el mercado latinoamericano. Tenemos una sucursal que está en Brasil para apoyar todo lo que es Latinoamérica. FLIR es una empresa muy conocida en el mercado militar mundial. Nosotros somos el fornecedor número uno de las Fuerzas Armadas Americanas. Tenemos cámaras que tienen alta capacidad para utilización en vehículos aéreos no tripulados, para aplicaciones en seguridad, mantenimiento industrial, detección de fugas de hidrocarburos y una solución que es la única mundial aprobada por el FDA americano para la detección de temperatura elevada en el apoyo a prevención de contaminación del COVID. Bueno, cuéntanos un poco sobre eso, Marcio. ¿Qué usan? ¿Usan computer vision o es una tecnología diferente? Entonces, las cámaras son cámaras infrarrojas, ¿no? Todo en el mundo emite energía infrarroja. Entonces, las cámaras detectan la energía y componen una imagen termal. En esta imagen termal, nosotros tomamos la medición de temperatura en el ducto lagrimal de las personas, que aquí es el punto recomendado por la ISO. Hay una norma para esto, ¿no? La ISO recomienda que tomemos la temperatura de la piel a través del conducto lagrimal, que es donde hay mayor correlación con la temperatura corporal interna. Entonces, personas que son saludables tienen ahí una temperatura equilibrada que están ahí muy cercana de la temperatura corporal interna. Ajustamos en la cámara una alarma. En general, es una alarma muy ahí cercano de un grado y medio. Y ahí cuando hay personas que no están saludables, personas que están con temperatura elevada, la cámara dispara una alarma. Ok, o sea que la solución es completa. Viene la cámara, me imagino que el algoritmo y algo de software para manejarla, ¿o cómo funciona esa solución? Entonces, nosotros ofrecemos ahí dos soluciones. Una portátil, que es una cámara manual. Entonces, los vigilantes, las personas en hospitales pueden manejar la cámara en sus manos y hacer las inspecciones donde desean. La cámara ya tiene todo el sistema embarcado, ¿no? Por ser portátil. Compara las temperaturas de personas saludables con personas que están con temperatura elevada y suena una alarma. Las cámaras fijas, tenemos una aplicación de software. La cámara tiene imagen visual e imagen infrarroja y ahí es una solución completa para que los usuarios instalen las cámaras fijas en los ingresos de hospitales, ingresos de fábricas, ingresos de cinemas, donde hay la preocupación de contener la contaminación del COVID-19. ¿Y cuál es el porcentaje de, por así decirlo, de error que tienen estas cámaras? Las cámaras tienen una precisión de más o menos 0.3 grados. Nosotros hicimos estudios con nuestras cámaras. Nosotros tenemos un gran diferencial, ¿no? Nosotros fabricamos el detector, lentes, la cámara en general. Entonces, nuestro centro de ingeniería hizo estudios con las cámaras para esta aplicación con el software especial que se llama Screening, que es del protocolo mundial. Y nuestras cámaras presentan 99% de las mediciones con una precisión de más o menos 0.25 grados. Entonces declaramos 0.3, pero en realidad somos mejores que esto, ¿no?
Ok, y cuando lo comparo, por ejemplo, con un termómetro, que es lo que la mayoría de empresas está usando, ¿qué? Entonces, ahí es un tema, gracias por la pregunta, porque en la medicina no es reconocido un termómetro midiendo la temperatura acá. Tú tienes que medir sublingual, hay los timpánicos, hay los que tú metes debajo de sus brazos y hay los para los bebés, no para los niños, que es a través del recto. Entonces, estos son los métodos que son reconocidos por la medicina. Entonces, cuando tú utilizas un termómetro infrarrojo tomando la medición acá en esta región, no es reconocido por la medicina. El error puede ser tan alto que tú puedes o dejar todos pasar con temperatura elevada o quizás empezar a alarmar quien no tiene temperatura elevada. Entonces, hay estudios de los científicos, varias entidades americanas, mundiales, y hay un protocolo mundial de screening que es de la ISO. La medición tiene que ser acá, en el conducto lagrimal. Nosotros seguimos los científicos y seguimos a la ISO, ¿no? Ok, y teniendo en cuenta que muchos se consideran como asintomáticos, ¿a esos pacientes igual los detecta o no? Sí, no, no, solo detectamos los que están con temperatura elevada. Entonces, ahí es otra pregunta, gracias por la pregunta, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La competencia, algunas empresas en el mercado de infrarrojos, ¿no? Están siendo muy oportunistas y están ahí, detector de fiebre, detector de COVID-19. Nosotros somos una empresa muy seria. Nosotros detectamos temperatura corporal elevada, temperatura de la piel elevada. Entonces, nosotros no detectamos COVID-19, nosotros no detectamos fiebre, ¿no? Entonces, si la persona está asintomática, con esta tecnología del infrarrojo, de FLIR, de los chinos, de cualquiera, no hay cómo detectar. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, me gustaría preguntarte o que me nombres cinco casos de uso de estas cámaras, porque ya me dijiste que para detectar temperatura, para detectar fuga de hidrocarburos, cuéntame otros tres. Sí, tenemos unas cámaras que son muy, muy interesantes, ¿no? Que es un accesorio para tú instalar en su celular. No sirve para detección de temperatura de la piel elevada, pero para aplicaciones domésticas, ¿no? Para tú tener en su casa, para tú utilizar para buscar ahí su perro que salió en el oscuro, tú tienes ahí un accesorio para su celular, ¿no? Para aplicaciones domésticas. Tenemos cámaras que son utilizadas en embarcaciones, ¿no? Entonces, para tú navegar su boat por la noche, es una aplicación muy, muy, muy interesante. Estas mismas cámaras son utilizadas para detección de fugas de aceite en el mar, ¿no? Tenemos también cámaras que son embarcadas en drones, sea para inspección de líneas de transmisión de energía o sea para seguridad. Entonces, una instalación ahí que es muy crítica para ustedes, por ejemplo, una planta petroquímica de Ecopetrol, por ejemplo, ¿no? Tú puedes volar con un dron en el perímetro y hacer una inspección, un barrido por la noche para verificar si hay algún riesgo de intrusión. Una pregunta. He visto algunas cámaras de Sí. ustedes instaladas en smartphones, como por ejemplo los CAT, que son Rugged y Sí, demás. sí, sí, ¿El sí, sí, sí. porcentaje de efectividad es igual al de las cámaras grandes o por estar en un form factor más chiquito como el del smartphone, no es tan efectivo? Entonces, ahí hay tres puntos que debemos llevar en consideración, ¿no? Las cámaras más chiquititas no tienen tanta sensibilidad, no tienen tanta resolución y también la precisión no es igual de una cámara grande. Entonces, las cámaras que están en el CAT son las mismas que nosotros llamamos de FLIR One, que son instaladas en la plataforma Android o iOS.
El detector se llama Lepton, que es una marca registrada de FLIR, y son para aplicaciones más sencillas, ¿no? Entonces, no sirven para detección de temperatura de personas. Ahí me gustaría hacer una pequeña pausa y es cuando, por ejemplo, Sí. uno busca en Amazon, dice lo Ok. que acabas de decir, esta cámara sirve para personas, esta cámara no sirve para personas. ¿Por qué? Entonces, nosotros solicitamos a todos los distribuidores, ¿no?, que informasen de forma muy explícita, ¿no?, que estas cámaras menores, estas cámaras pequeñas no sirven porque no tienen aprobación del FDA. Y hay un protocolo mundial con una resolución mínima para utilización en medicina. Entonces, la no cumple por no tener aprobación del FDA y no tener la resolución mínima para medir temperatura de forma apropiada. Porque la resolución, como tú sabes, está muy relacionada con la distancia, ¿no? Entonces, si tú tienes poca resolución, tú tienes que acercarse más. Pero mira, tú vas a acercar de alguien que es sospecho de estar Sí, contaminado. no, mala idea. No, no hace sentido, mala idea. Como los termómetros, ¿no? Cuando Ajá. empezó ahí este movimiento de medición de temperatura en los aeropuertos, yo estaba en Panamá y uno metió el termómetro infrarrojo y tocó. No, peligroso, muy peligroso. Entonces, las cámaras que nosotros recomendamos son para distancias de 2 a 3 metros. Listo. Pero para esto tiene que tener una buena resolución, buena sensibilidad y estabilidad de medición para ofrecer esta precisión que tú me preguntaste, ¿no? De 0.3 que están en nuestros catálogos, pero en los estudios de ingeniería tenemos 0.25 grados. Cuando dices estabilidad, ¿a qué te refieres? Es que cuando tú estás midiendo una persona saludable en el transcurso del día, la medición no tiene variación superior a 0.25 grados. Entonces es Okay. muy estable, es muy estable. Porque ahí tenemos un detector que es de primera clase, ¿no? Es uno de los detectores más sensibles, más precisos, más estables del mundo, en conjunto con lentes de germanio de altísima calidad. Y una electrónica que es una electrónica que tiene los mismos componentes de utilización en investigación. Entonces, son los mejores componentes. Cuando tú metes mejor detector, mejor lente y la mejor tarjeta electrónica para el procesamiento del sinal, tú tienes una cámara muy estable, muy sensible, que va a garantizar la precisión de 0.3. Perfecto. Bueno, creo que por ahora esas son nuestras dudas. Muchísimas gracias. No, yo que agradezco y considero el apoyo de FLIR. Tenemos ahí distribuidores en todos los países de Latinoamérica y puedes considerar con mi apoyo directamente también.